FM 89.1, Radio Universidad. Pasaditas las 10 de la mañana y seguimos aquí en Sexto Día hasta las 12, por supuesto, en este sábado 22 de mayo, sábado gris, bien de otoño, pero haciéndote compañía en Radio Universidad, en la querida FM 89.1. Por supuesto, nos escuchas también a través de www.fm891.com.ar. Y antes de continuar con el programa, tengo un consejito de los amigos de Óptica Moreno, porque tus ojos merecen lo mejor. Óptica Moreno de Ramos Mejía, atienden con todos los protocolos correspondientes. Encontrá, por supuesto, la atención de los expertos de la salud visual y las mejores soluciones para tu visión. Consultalos al 46 58 74 15 y al 11 36 59 88 82. Búscalos en las redes como opticamoreno.rm. Los amigos de Óptica Moreno acompañándonos. Y ahora vamos a viajar hacia San Pablo, allí donde hizo la heroica Racing, el otro día, que le ganó al equipo de Crespo, que bueno, mañana va a tener que jugar contra Boca, y bueno, en estas semifinales. Pero no vamos a hablar de fútbol, sino vamos a escuchar la palabra del ingeniero Federico Dotis. Él es egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, en una de las ciudades más populosas del Brasil, y estuvo charlando con Juan Andrés Paulenco. Vamos a dialogar con Federico Dotis, ingeniero egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, hoy en San Pablo, Brasil. Bienvenido, Federico, a Sexto Día. Contanos, ¿cómo fue tu época de estudiante? ¿Qué recordarás? Una anécdota. También has colaborado en el cuerpo docente, ¿es así? Hola, Juan. Bueno, muchas gracias por el contacto. Sí, bueno, tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de La Matanza la carrera de Ingeniería Industrial. Anécdotas un montón. Los primeros años éramos realmente muy pocas personas, y parece muy raro hoy cuando uno va a las aulas de Ingeniería Industrial, ve las aulas llenas con 30, 40, 50 alumnos. Yo he llegado a tener clases donde éramos dos alumnos con un profesor, y el profesor nos daba clase en un escritorio, en oficina del Departamento de Ingeniería, porque realmente éramos muy pocos al inicio. Me acuerdo que empezamos algo así como 15 o 20 personas, que cuando fue avanzando el tiempo, algunos fueron quedando un poco más retrasados o lo que sea. Así que sí, correcto. Muchas anécdotas, pero todas con una sonrisa y un gran afecto a la universidad. Y bueno, en su momento, al inicio, como ayudante alumno, yo empecé a dar apoyo en la parte de trabajos prácticos cuando todavía estaba como alumno, en el último año, y después quedé 10 años siendo profe en la universidad, al principio ayudante y después a cargo ya de materias. Así que bueno, un gran recuerdo siempre de nuestra querida universidad. Vamos a hablar de tu barrio. ¿Cuál era? ¿Extrañas mucho? ¿Qué equipo de deportes? ¿Cómo lo vivís desde San Pablo, Brasil? ¿Y dónde estás trabajando? Siempre viví en zona oeste. Estuve muchos años, desde que nací prácticamente hasta mi adolescencia, vivimos en Aedo, con mi familia, con mis padres y mi hermana. Estudié en el colegio de Maús, también en Aedo. Después de eso nos mudamos a Ramos Mejía, donde estuvimos cerca del centro de Ramos otros 10, 12 años también. Cuando me fui a vivir con mi novia, volvimos a Edo, después volvimos a Ramos. Siempre he estado entre esos dos puntos, así que me considero un chico del oeste. Me gusta mucho hacer deporte, me gusta jugar al fútbol, jugar al tenis, salir a correr a veces, hincha de River Plate, más grande de todos. Y bueno, desde Brasil es un punto importante el que decís de si se extraña o no. Uno tiene que saber que es parte del costo que va a tener al salir de Argentina o salir de Buenos Aires. Siempre hay un costo de desarraigo, de familia, amigos, costumbres. ¿Cómo sale la propuesta para trabajar en Mercedes-Benz San Pablo, Brasil? Bueno, siempre había buscado la oportunidad de hacer una experiencia internacional. Es algo que tuve desde que estudiaba en la universidad. Mercedes, en un momento,
la oportunidad se dio, un jefe con el que yo había trabajado en Argentina se vino a Brasil a cargo de la oficina regional que está ubicada acá en Brasil, y bueno, me preguntó, me ofreció venir para acá a hacer una función similar a la que yo hacía en Argentina, que era trabajar en el mercado de postventa de automóviles, y me vine para acá a hacer lo mismo. En vez de tener visión solo sobre Argentina, acá tenemos la oficina regional, así que trabajamos más para América Latina. Yo vine acá por un periodo de 3 años que se podía extender hasta 5. Finalmente me voy a estar quedando cerca de 4 años porque tenemos ahí en el corto plazo ya marcada la salida de Brasil. Me contaron, me dijeron que también tenés una propuesta para irte a radicar, a hacer la experiencia en México, ¿con la misma empresa? Sí, es correcto. La oficina regional que tenemos acá en Brasil se está mudando a México. Empezó un proceso de relocación este año, que tiene que estar terminado en julio. Así que a partir de julio voy a estar trabajando en México. En las próximas semanas tenemos ya planificada la salida de Brasil para continuar la carrera y el desafío laboral en México. Así que, bueno, esos son los próximos pasos. ¿Qué consejo le podés dar a los estudiantes de la UNLAM que desean irse al exterior? ¿Es fácil? Yo no diría que es fácil, pero sí hay muchas formas de hacerlo. Y de hecho, tenemos muchos ejemplos. Hay graduados de mi misma camada, gente que he conocido que hoy está viviendo también acá en Brasil, que justo coincidimos con una ex compañera de la facultad también. Hay gente que está viviendo en Europa. Oportunidades siempre hay. Diría que a las personas que tienen interés, busquen empresas por ahí multinacionales que siempre antes o después ofrecen este tipo de oportunidades. Pero siempre hay, no, nadie dice que es fácil, pero se puede, hay que buscar la forma de hacerlo. El único consejo que puedo dar es que quiere hacerlo, realmente busque la forma, porque es una experiencia que para mí enriquece mucho, no solo profesionalmente, sino desde lo personal también. ¿Cómo es tu estadía en San Pablo? ¿Sos de compartir con otros compatriotas? ¿Sos de ir a lugares, restaurantes argentinos y demás? Con mi mujer hemos tenido mucha suerte porque encontramos un grupo de argentinos en la ciudad donde vivimos, que es una ciudad mediana, digamos, que se llama Campinas. Hemos encontrado un grupo de argentinos que enseguida nos hicimos amigos y que todos coincidimos en este momento en Campinas, pero que después ya algunos volvieron a salir o volvieron para Argentina o se fueron, el chico que se fueron a vivir a los Emiratos Árabes también por propuestas de trabajo. Entonces fue una suerte coincidir en tiempo y espacio, digamos, acá, así que nos sentimos siempre muy a gusto en ese sentido. En cuanto a los restaurantes y costumbres, uno busca también, encontramos una familia, por ejemplo, que hace alfajores y empanadas, que viven cerca, entonces cada tanto compramos, una vez por mes compramos alfajores, empanadas, como para no sentirse cerca de casa, y disfrutamos también mucho de la gastronomía brasilera. ¿Pensás regresar y volver a las aulas de la UNLAM a dar clases? Por el momento no tenemos pensado volver, por lo menos en el mediano plazo no. Como hablábamos antes, el hecho de salir tiene siempre un costo de desarraigo que para mí vale la pena si es que uno lo va a extender en el tiempo y va a ser una experiencia larga. Tampoco es el mejor de los momentos en la economía argentina, entonces no es fácil volver y buscar un trabajo allá. Y complementando a eso, también aparecía la situación de México que te comentaba, entonces es como que nosotros ya tenemos de nuevo un proyecto de 3 a 5 años ahí comenzando. La UNLAM es algo que siempre tengo muy presente y, como te decía, di clases desde que era alumno hasta el último día antes de venirme para acá, para Brasil, y no tengo ninguna duda que en el momento que vuelva, sea cuando sea, a los 40, a los 50, en el momento que sea, voy a acercarme a la universidad, porque es una forma también para mí muy importante de devolver parte de lo que recibimos. Pasó por Sexto Día el ingeniero Federico Dottis desde San Pablo, Brasil.
ambiente para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Já sei namorar, já sei chutar a bola agora. Pra televisão, eu não sou audiência para a solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Tô te querendo como ninguém, tô te querendo como Deus quiser. Tô te querendo como eu te quero, tô te querendo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1.